Hoy al inicio del programa te dijimos que íbamos a hablar de estos tres ejes tan importantes, que uno creo me parece el más importante de todo, tiene como eje común nosotros, las personas, ¿no? Porque si vamos a hablar del Salón de la Mujer, si vamos a hablar de lo que sucedió con las consecuencias del biógrafo de Milei y ahora también el tema de la ludopatía, tiene un solo eje, nosotros, las personas. Tenemos del otro lado de la línea Alejandro Grillo, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por Unión por la Patria, para entender cómo es este proyecto que han presentado sobre el tema de la ludopatía. Hace días nada más, un niño de 14 años intentó suicidarse por, como te contaba hoy al inicio del programa, haber utilizado los fondos o los recursos como ahorro tenía su mamá. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. ¿Qué tal, Sara? Buen día. Gracias por llamarme. No, por favor, por favor. Me pareció sumamente interesante, sobre todo por la rapidez. También tengo entendido que a nivel nación presentaron un proyecto, pero bueno, un proyecto de ley. Contanos un poco en qué base estamos y por qué se presenta este proyecto de ley en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, desgraciadamente los temas que salen en los diarios, estas noticias que salen coyunturalmente son una punta de un iceberg que desgraciadamente como sociedad muchas veces pasamos por el costado y no lo vemos, pero son problemas que vienen sucediéndose ya de un tiempo para esta parte. Desgraciadamente el caso que vos dijiste es muy cierto, pero no es el primero. Ah, mirá. Y supongo que desgraciadamente tampoco va a ser el último. Hay un problema estructural por parte de la falta de regulación de algunas cuestiones que hacen que las nuevas tecnologías, el mal uso, mejor dicho, de las nuevas tecnologías, claro. No son las nuevas tecnologías per se, pero sí el mal uso, el excesivo uso, la falta de control, la falta de limitación o la concientización, etcétera, hacen que nos vayamos encontrando con problemas sociales que antes no existían. Entonces, y que también se vieron potenciados luego del encierro de la pandemia. Nosotros venimos notando que estos casos se vienen dando con cada vez más frecuencia. Nos hemos reunido con especialistas, nos hemos reunido con docentes. Es muy recurrente el caso de los docentes que manifiestan que se encuentran con situaciones de juego, de apuesta online, por parte, sobre todo, a partir de los chicos de 12, 13 años, pero sobre todo en el colegio secundario, y que no solamente pierden de vista la conciencia y la concentración en cuanto a la aplicación de los contenidos que reciben en los colegios, sino que también van mucho más allá y terminan no solo apostando, sino en algún caso extremo como el que se vio días atrás en los medios de comunicación, también endeudando a su familia y en algunos casos hasta lastimándose. Nosotros, luego de haber hecho una ronda y reuniones junto con organizaciones y especialistas, gente idónea, docentes también, y junto con otros compañeros y compañeras diputados, hemos elaborado un proyecto que tiene por objeto ir un poquitito más allá de la 6330, que es la ley de prevención y concientización que actualmente rige a lotería. Sabés que lotería de la ciudad tiene cierta obligación a generar conciencia, a generar prevención, en modo general, a la población de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, a nosotros nos parece que, en el caso de los chicos, deberían asignarse abordar el tema de modo específico. Y además, en el caso de la ley de lotería, la autoridad de aplicación, quien debe llevar adelante esas políticas es Lotería de la Ciudad. A nosotros nos parece que debería ser el Ministerio de Educación a través de las escuelas secundarias, que debería que poder trabajar multidisciplinariamente en abordar este problema desde el contenido, desde talleres, desde, por supuesto, difusión de material, charlas,
articular con la, colaborativamente con organizaciones locales especializadas, en fin, la promoción de distintas actividades alternativas, saludables, recreativas para los chicos. Y por eso fue que nos pusimos a trabajar en esto, no de ahora, sino ya lo veníamos viendo el año pasado cuando y el ante año pasado cuando estuvimos trabajando junto con Leandro Santoro en el plan de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros ya advertíamos que era un problema que venía creciendo cada vez más. Desgraciadamente esto se incrementa y los juegos online, las apuestas online en las aulas de los colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, desgraciadamente cada vez son más numerosas. Ahora, yo te escuchaba con atención, ¿no? Y parece como que ponemos la responsabilidad de, está bien, hay que tener obviamente las herramientas y la autoestima necesaria, pero recuerdo que post-mundial escribí ya de lo que fue en el mundial la desesperación de los pibes para seguir quién metía el penal, quién no metía el penal, quién sacaba esto, quién sacaba lo otro. El tema son también las empresas, ¿no? La libertad que tienen, la desregulación que tienen. En los casinos los pibes entran. O sea, yo creo que tienen que tener 17 años y ya pueden entrar. No sé en la Ciudad de Buenos Aires si hay algún registro de permanencia, si hay algún protocolo. Y ni que hablar que hay algunas aplicaciones que directamente están ligadas a Mercado Pago, linkeás con Mercado Pago y jugás. Entonces, la responsabilidad es del usuario y la responsabilidad de las empresas. Por supuesto, la responsabilidad es de los distintos estamentos que tiene nuestra comunidad en general. Hay algunos distritos, te imaginas, no inventamos nada con esto, pero hay algunos distritos que han trabajado esta temática. Por ejemplo, mirá, Córdoba dispuso quedar excluida de la ley provincial que permite los juegos online en la provincia, ¿no? La ciudad de Córdoba. ¿Cómo? Repetilo. La ciudad de Córdoba. Sí. La ciudad de Córdoba es un caso que nosotros también lo tomamos como dentro de la fundamentación de nuestro proyecto, citamos la acción concreta de la ciudad de Córdoba que dispuso quedar excluida de la ley provincial que permite los juegos online en la provincia, ¿no? Porque justamente es esto que vos decís, hay una soga larga que tiene muy larga. El juego. Es muy larga. ¿Cómo hacemos nosotros para intervenir y acortarla un poco, preservando siempre los sectores más vulnerables? Un chico de 12, 13 años, ya desde los 11 años, es un chico que comienza a relacionarse con el mundo de otro lugar. La internet juega un papel fundamental, que bien utilizado es excelente, pero que desgraciadamente cuando no tiene un control, un seguimiento, te permite, por ejemplo, jugar desde el aula. Mar del Plata, te nombro otro caso. Mar del Plata también ha trabajado el tema ha hecho campañas y vienen haciendo campañas de concientización sobre los riesgos que llevan las apuestas online y a través de los colegios secundarios. No estamos yéndonos más afuera del país. Acá tomamos dos ejemplos, claro, Córdoba y Mar del Plata. Son dos ciudades, metrópolis, a las cuales se puede asemejar la Ciudad de Buenos Aires, son más chicas, pero más o menos la misma idiosincrasia. Y en los colegios secundarios se laburan estos temas. Nosotros lo que queremos es que contemplemos que los chicos reciban esa concientización por parte del Estado, y nos parece que, si bien Lotería de la Ciudad tiene dentro de su... sé que hacen un buen trabajo, pero limitado. A nosotros tenemos que ir a buscar a los chicos y hablarles de este tema a los chicos, donde están los chicos y las chicas. Ahora, ¿dónde están los chicos y las chicas? Estamos hablando de primaria y secundaria. Ahora, primaria y secundaria también... Sobre todo secundaria. Sobre todo secundaria. Vamos a imaginar que los pibes arrancan a los 12 años la secundaria. 12, 13 años arrancaron mis hijos. Con lo cual, en ese momento, hoy era el tema del viaje de estudio con determinadas características, sí o no, celular a los 8, a los 9, hoy, digamos, es a los 6, 7. Pero más allá de eso, ¿qué pasaría si realmente uno se sienta con el Ministerio de Educación y dice, bueno, el celular...
hasta los 16 años, salvo que sea un tema de educación, un proyecto de estar laburando, nada, en la mochila. ¿Qué pasaría? Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, estoy de acuerdo con vos. A ver, ¿qué pasaría? Qué buena pregunta. ¿Qué pasaría? Pero yo te digo porque... ¿Sabes qué pasa, Sara? Me parece que mira, yo fui papá cooperador durante muchísimos años, ¿no? Mm. Y muchas de las cosas que hacíamos de la cooperadora necesitan un acompañamiento general del núcleo familiar. Total. Que vos después tenés. Si vos, claro, porque si, por eso digo, me parece que más cultural de fondo. Es una cuestión cultural. Total. Entonces, ¿qué pasaría? Y sí, yo creo que quizás sería una opción. Ahora, no sé si sería... Bueno, está en el proyecto de ley, en la opción, sentarse con el Ministerio de Educación. Míguez es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno. Miguel, Marcelo Miguel. Exactamente, sí. Alias Mechi. Mechi, que viene de la Fundación Educar 2050, que la he escuchado hablar en reiteradas ocasiones sobre el rol, ¿no?, que tiene el celular, un poco incómodo, hay veces lo decía. Bueno, ¿qué dice ahora? Que no se le escucha la voz a Mechi. Miguel, verdad. No se le escucha. Bueno, ante esto. Soy optimista, Sara, que podamos persuadir desde la legislatura, no solamente al resto de los bloques, sino también a las autoridades del Ejecutivo. Inviten a la ministra de Educación a la legislatura para que se sume con compromiso. Yo estuve preguntando, ¿tenés algunos aliados? Por hasta ahora, cri-cri cuando mandé el proyecto. Dije, che, ¿se van a sumar a este proyecto? ¿Qué te dijeron los aliados? Te repito lo que te dije antes, soy optimista. Bueno, por supuesto que los compañeros y las compañeras del bloque de Unión por la Patria, con quienes vengo trabajando muy bien también, pensamos muy bien, pero esta legislatura, a diferencia de otras, de otros momentos de la legislatura, cuenta también con una heterogeneidad más marcada, ¿viste? El oficialismo no tiene mayoría automática, como lo tenía con Larreta. Yo creo que, y estoy viendo que hay un diálogo, ya sea forzado o por convicción, que es más fecundo. Y aparte estamos hablando de algo que tiene que ser una política de Estado, ¿viste? Esto no es si es más o menos guita, esto es... La salud mental de nuestros chicos. No vaya a ser que pase como dijo Puyaro, no me dieron la coparticipación, pero sin embargo voy a sacar de aumenté el impuesto a lotería y de ahí saco lo que me falta. Porque es como todo, ¿no? Hay veces que la oscuridad tiene claridad. Espero que no pase acá lo mismo. Jorge Macri... Yo también. Yo también. Pero, viste, la única pelea que se pierde es la que no se da. Soy perseverante y estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, y aparte te tengo que ser sincero, con la mano en el corazón. Yo veo muchos legisladores que actúan con responsabilidad, con mucho compromiso, y inclusive el presidente de la Comisión de Educación es un legislador muy serio que viene de la docencia y que a todo esto, incluso él ha presentado algo también, en otra línea, o más que tiene que ver con la modificación directa de la 6330, pero soy optimista. Sin duda, vamos a trabajarlo, vamos a hablar con la gente del Ejecutivo en primera persona y vamos a seguir dialogando con los sectores con los que venimos construyendo este sentido. Nosotros tenemos que construir sentido. Y la forma de construir... Lo nuestro es un aporte, nada más, ni nada menos, pero es un aporte. Pero tenemos que ir un poquitito más allá. Dialogar en forma permanente con la comunidad educativa, con los docentes, con las familias, con las asociaciones cooperadoras. El tema de la salud mental de los chicos no puede ser secundario. Abeluto, ex ministro de Cultura de la Ciudad. De Cultura de la Ciudad. Exactamente. Ayer hablaba con Ernesto Tenemann sobre un libro que hoy es tendencia,
sobre generación ansiosa y las consecuencias. Este es un psicólogo americano, John Hyde, que dice justamente estos tres principios que te dije. Bueno, el tema de prohibir el celular hasta una determinada edad en los colegios, el tema de... La nota, fue muy interesante. Es muy interesante. Lo escucho siempre, ya tenemos la mañana. Exactamente, es muy interesante. Sí, muy interesante, hablaban justamente sobre el uso de la pantalla. Sí, mira, nosotros hace unas semanas atrás nos dimos un gusto que fue en el marco de los temas de cultura de acá, nos dimos el gusto de traerlo a Eric Sadam, que es un filósofo francés reconocido, sí, con algunos libros que han traspasado la frontera de la disciplina de la filosofía. Y él escribió uno, entre otros, ¿no? Pero escribió uno que nosotros lo tenemos como medio de cabecera, que habla de la era del individuo tirano. Cómo los dispositivos tecnológicos vinieron a trabajar un lado de nuestra personalidad, acrecentando el individualismo, entre otras cosas, ¿no? Después a eso también le agrega el tema de la pandemia y le agrega, en fin, la fase del capitalismo en la cual estamos viviendo. Uh-huh. Y habla de un individuo justamente tirano, ¿no? Pero simplificando con la palabra tirano, digo, hay cuestiones que son bastante complicadas y que te sacan de acuerdo. Si no está bien llevado el manejo de las cosas, te pueden sacar lo peor. Y ahí es donde el Estado tiene que, por lo menos, garantizar el equilibrio. Y pero nosotros, viste que estamos en una época en donde el Estado es mala palabra y regular significa justamente poner una piedra en el zapato. Entonces, ojalá que tengamos suerte y ojalá que tengamos la posibilidad de que esto se pueda regular. Este proyecto... más allá de que luego de ser un proyecto tiene que ser legislado, votado y demás, decime los tres tips más interesantes que tiene el proyecto en sí. Prevención, orientación, sensibilización para los adolescentes a través de las escuelas secundarias. Bien, muy bien, a través de la educación. Tiene los tres tips. Exactamente, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Un gran abrazo y suerte. Muy amable. No, gracias. Por favor, un gran abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí hablábamos con Alejandro Grillo, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, presentando este proyecto que tiene como foco la ciberludopatía. La ciberludopatía es el tema del juego online. Las redes que permiten justamente al estar totalmente desreguladas, es terrible el crecimiento de la ludopatía en adolescente. No es una boludez, es un gran problema, ves los chicos absolutamente individualizados en los recreos, ya no se juega al fútbol, ya no se boludea, ya no se hacen más cuestiones, ya no se levanta una piba en un secundario, sino que se hacen las apuestas online. El tema es que un pibe de 14 años, ¿dónde saca la moneda?